Pero partamos, ¿tú tuviste alguna relación con Mónica Aguirre? No tuve relación con ella. O sea, ¿en qué sentido? ¿Te gustaba? Porque tú, ¿en qué sentido? En el sentido eso, más claro, porque tú antes, hace unos minutos atrás, tú decías, pero ni fue ni pololeo, ni solamente un día, dos días, y de poquito te ibas acordando. Por eso te insisto, es muy clara la pregunta. ¿Tuviste algún tipo de relación con ella que le habría molestado después de un tiempo, cuando ellos ya era pareja de Mónica? No puede haberle molestado nada, porque no hubo nada. Tengo yo los ¿Pero testigos, le haya creído? Yo tengo mi guitarrista, yo en la parcela tengo todo, tengo testigos de esto. Que vivieron en ese momento conmigo. Vuelvo al mensaje, te tengo que creer por lo que... Vuelvo al mensaje. En el mensaje, tú comentas que él estaría molesto, que él quería en vida, pero que quería hablar contigo, mandarte este mensaje para decirte que estuvieras tranquilo, que él lo entiende, que era algo que él necesitaba superar, con otras personas también, otros temas, pero eso era específicamente contigo. Y eso completa la razón, nosotros lo escuchamos esto hace tiempo, completa la razón por la cual el mensaje te llega a ti, y era para ti. Entonces, cuando tú decías al principio, yo te veía en primer plano, decía, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Ese es el mensaje que tú comentaste, Peter, en ese tiempo. ¿Te acuerdas? Pero no públicamente. No, no estamos hablando públicamente. Ah. Que se lo comentó, no en televisión ni en un medio. Se lo comentaste tal como se lo comentaste a tu manager, se lo comentaste a otro amigo. Le dijiste, estoy... ¿Puedes creer que me llegó este mensaje? Y imagínate que ahí le creíste a la vidente, en este caso a Carmen Cancino. Puede ser. Porque ese era el mensaje. Quizá, claro, como yo estuve, claro, pero tú dijiste, pero yo estuve solamente 2 días con ella. No fue una relación larga. Un día. Un día ahora. Ok, pero ya estamos acercándonos un poquito a que... Ok, bajamos un día.